En Guanajuato todavía la semana pasada veíamos cómo los representantes ante el Congreso, los diputados locales, los jefes de las fracciones políticas esgrimían el argumento de que la legislación les impedía donar sus recursos, recursos de los partidos y recursos para las campañas políticas a otro destino diferente, es decir, a la solidaridad o a la reconstrucción. Bueno, pues esto cambió rápidamente una vez que todos los institutos políticos nacionales se montaron en cómo no quedar mal ante la presión de millones de ciudadanos y ponerse también a la altura de lo que estaba haciendo la sociedad civil mexicana, movilizándose ante los sismos, ante sus consecuencias. Bueno, pues ya aceptan, yo digo que con resignación, que contarán con menos recursos el próximo año, y esto los obliga a usar pues un recurso muy poco presente en las campañas políticas, que es la imaginación. Carlos Martínez, que está conmigo, ha estado platicando y al pendiente de lo que han venido diciendo desde el fin de semana y hoy todavía los dirigentes y representantes de los partidos aquí, Carmen. Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Pues sí, empezamos a ver esta postura que tuvieron los líderes de los partidos políticos, al menos aquí en Guanajuato, dadas por las solicitudes que hicimos los ciudadanos a través de las redes sociales de diferentes plataformas como en Change, para exigirle y que retomaba lo que en las calles sí, se veía, claro, también, ¿no? Lo que se veía en las calles y bueno, lo que creo que muchos pensamos, ¿no? Que es dinero público y que en realidad se tiene que utilizar para lo que se necesita, y ahorita la mayor urgencia pues es reconstruir al país más que estar aportándolo en campañas políticas, ¿no? Pero también déjame decirte, no sé si lo compartas, pero de tiempo atrás el uso del dispendio en las campañas era ofensivo para todos, ¿no? Totalmente, sí, es totalmente ofensivo. Pensar en la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos de prerrogativas anuales, más además lo que se les otorga en temporada electoral, pues es una burla. Y todavía, bueno, algunos políticos la semana pasada, antepasada, bueno, principios de la semana pasada, estaban solicitando apoyo para, o sea, de los ciudadanos para poder apoyar a la gente damnificada. Se convierten en ventanillas, nada más. Exactamente, en ventanillas, cuando ellos podrían tener la oportunidad de apoyar de manera directa y no lo estaban haciendo. Bueno, yo creo que al final fue presión. Al INE no le quedó más que decir, pues sí se puede, ¿no? Sí, pues está bien, si ustedes quieren lo pueden donar. Ya muchos partidos políticos dijeron que van a donar sus prerrogativas. El INE, que también originalmente... Sí, había dicho al principio que no. Que no se podía. Sí, que no se podía. Al principio era que no se podía, pues es un recurso de constitucionalidad y que tendrían que cambiar la constitución o las reglas del juego, y que esto podría durar un año. Entonces ya no alcanzaba a cubrir el periodo electoral, ¿no? Finalmente el INE cede, a los partidos políticos no les queda más que ceder también. Algunos lanzando algunas cantidades aventuradas como Movimiento Ciudadano, que dice que va a renunciar al 100%, poco a poco se han ido sumando, ¿no? Morena dijo primero 20%, después suben al 50%, el PRI ya subió al 25%, el PAN al 50%, o sea, todos han ido, pues no les ha quedado más que resignarse, ¿no? Todavía no se ve ningún cheque. No, todavía ninguno. Solo el desplante del dirigente nacional priista, pero de que están colocados en una posición en la que tienen que mostrar rápido que su buena voluntad no es de palabra, eso claro. Sí, yo creo, ¿no? Sí, y además también falta el cómo, porque ahí también hay diferencias de opinión entre los líderes nacionales, ¿no? Mientras que Morena pide un fideicomiso, el PRI sugiere regresar el recurso a la Secretaría de Hacienda, o sea, hay diferentes mecanismos por los que sugieren los líderes de los partidos que se tendría que regresar este dinero, este recurso. Todavía no hay claridad al respecto, también falta ver cómo es que se va a hacer y pues ya que se empiecen a materializar las ayudas. En el caso de Guanajuato, bueno, pues Guanajuato afortunadamente no es uno de los estados afectados, entonces esto, pues estamos platicando con los líderes aquí estatales de los diferentes partidos, vemos que sí les pega, porque me imagino que ya tenían alguna idea del presupuesto que podrían original tener. Empieza por las burocracias. Sí. Los partidos ya tienen gente de tiempo completo y claro. Contratan y sí. La nómina y proviene todo de estos recursos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, además, pues bueno, ahora que se viene temporada electoral, este número de personas contratadas se incrementa justamente para hacer trabajo de campaña, trabajo electoral, y obviamente requieren mayor recurso pues para poder mandar a hacer las playeras y toda la cantidad de cosas de dádivas que se dan en campañas políticas, pagar a gente que vaya casa por casa. Es una cantidad impresionante de dinero la que utilizan los partidos políticos para temporada electoral. Y bueno, en Guanajuato pues se van a tener que desprender de cierta cantidad, ¿no? Al ser un recorte de presupuesto federal, pues también me imagino que les va a pegar. Y ahora que hablaste con algunos de ellos, ¿los ves
como yo digo, resignados nada más, o están tomando el toro por los cuernos, entrándole y asumiendo que deben cambiar las formas que hasta ahora han empleado para acercarse a, no, a la ciudadanía? Yo creo que sí, más bien están resignados. El primer contacto como la que se nos viene encima y... Sí, no, yo los veo resignados. El primer contacto que tuve con Carlos Chacón, quien es todavía hasta este momento dirigente del Partido Verde, en unas horas más sabrá de hacer el cambio, él me dijo que no se podía, o sea, prácticamente me dijo, no se puede, pues el partido aunque quiera dar no se va a poder, ¿no? Y me dijo, no significa que yo no quiera que se dé, pero no se va a poder. O sea, había cierta resistencia. Ese mismo día, o sea, hablé con él el jueves en la tarde, ese mismo día en la noche, en la mañana, es cuando hace el pronunciamiento del líder nacional. Al día siguiente, la postura del Partido Verde en Guanajuato cambia y hace visible el comunicado nacional, ¿no? Vemos que no les quedó más que resignarse. Igualmente, bueno, platiqué, por ejemplo, con el senador Miguel Ángel Chico, que dice, bueno, pues sí nos va a afectar, ¿no? Él reconoce que sí va a haber un golpe a la economía del partido en Guanajuato, que van a tener que ser más creativos, pero que, bueno, este recurso pues sí se requiere, si se necesita, va a tener que donar. ¿Gente del Comité Estatal del PRI, Santiago García, no, José Huerta, no, eso es no, ni la llamada te toman? No, ni la llamada me toman. O sea, hablé también incluso con Martín, que es el de comunicación, no me contestó los mensajes, No quieren enfrentar las cosas. Pues... Porque Chico puede tener la mejor voluntad del mundo, pero él no gobierna lo que pasa en el Comité Directivo Estatal. No, la verdad es que luego recurrimos a Chico porque siempre tiene disposición de hablar, ¿no? Y bueno, sabe más o menos del panorama nacional, está bien conectado, sabe bien qué pasa. Pero bueno, la dirigencia del PRI a veces es imposible comunicarse. ¿Pero que Humberto Andrade? Sí. ¿O ahí se van dando en quién viene? No, Humberto creo que sí tiene más... más apertura, y eso ya es mucho decir, ¿eh? Porque tampoco le gusta mucho hablar, casi siempre manda... ¿El PAN qué postura tuvo? El PAN, tampoco tuve oportunidad de comunicarme con ellos, estuve marcando a Alfonso Ruiz. Los dos mayores partidos de Guanajuato, sí, están no a la espera, están pasmados, no tienen postura. No me contestaron. Todos los partidos más chiquitos, los que tienen menos presupuesto, fueron los que dijeron va, ¿no? Y también porque creo que están resignados o saben de antemano que, bueno, el presupuesto que ellos van a recibir comparado con el que va a recibir el PAN o el PRI aquí en Guanajuato, pues es inferior, ¿no? Entonces, ellos creen que sí se van a ver afectados, pero también considero que están muy conscientes de que las campañas que ellos hacen, pues obedecen más al ingenio de ir casa por casa. Ya lo hacían así. Sí, porque ya lo hacían así, ¿no? Y ahora nada más es otro golpe a la economía, bueno, van a tener que a lo mejor reajustar un poco la estrategia, pero prácticamente ya lo tenían designado así, ¿no? Por ejemplo, hablé con Ariel Rodríguez, ya líder estatal de Movimiento Ciudadano, que me dijo, no, pues no nos va a afectar. La verdad es que comparando el presupuesto que recibe el PAN con el que vamos a recibir nosotros, de cualquier forma la campaña no es equitativa, ¿no? Si vamos a tener que usar todavía mucho más recurso, mucho más ingenio para poder hacer frente a la campaña. Esta podría ser una oportunidad para los partidos pequeños, sí, acostumbrados a trabajar con pocos recursos, sí, y un problema serio para los grandes. Exactamente, sí, porque los partidos pequeños ya están acostumbrados a no tener dinero para las playeras, para los camiones, para las tortas, para todo lo que se regala, ¿no? Mientras que los partidos grandes pues utilizan mucho este tipo de cosas que no producen ni un voto, Carmen. Ni un voto. Bueno. No, o los que producen, pues yo creo que son ahí votos comprados, ¿no? La despensa, el billete 500. Es que ese es un dinero adicional, sí, el día de la elección. Sí, sí, es dinero adicional. Y hoy Morena habló también. Sí, bueno, estuvimos hablando con Antares Vázquez, quien es la coordinadora estatal de Morena, las acciones de aquí en Morena. Ella nos comentó un poco de lo que hablaron en el Consejo Nacional que se realizó este fin de semana. Tienen varias propuestas. Ellos van a crear un fondo, un fideicomiso, en donde los funcionarios electos por Morena estarían donando parte de su sueldo para juntar una cantidad, 105 millones creo, me parece, entre todos los funcionarios electos de Morena, y poder apoyar también a las víctimas del sismo. Además de que se firmó también un acuerdo en el que los senadores y los diputados de Morena estarían donando al menos un mes de su sueldo también para esta causa. Ellos quieren también, entre otras cosas, exigirle al presidente Enrique Peña Nieto que venda su helicóptero y que este recurso sea donado también a la causa. Bueno, ahí Peña Nieto debe tener, sí, será el avión, ¿no? El avión, perdón, el avión, sí, el helicóptero va a tener como 500, pero el avión. No, el avión presidencial es el que quieren que done. Recién que venda, comprado, el que compró Calderón. Así es. Y bueno, es el que quieren que el recurso esté donando esta causa. Y bueno, también hacen ahí el llamado, como lo está haciendo incluso también el PRD, pues a los partidos políticos para que aporten más recursos a esta causa. Ahora, ellos creen que este es un temporal, que va a pasar, que luego las cosas van a calmar y que van a poder regresar a lo de siempre, me imagino. Pero yo creo que si vemos campañas ostentosas a partir de que es abril del próximo año, la gente no va a ser va a ser crítica y no va a ser muy complaciente con que los candidatos estén desperdiciando el dinero. Porque apenas vamos a estar en pleno proceso de reconstrucción.
van a estar organizados los grupos de damnificados, etcétera. Va a ser un tema nacional, porque la capital del país es una caja de resonancia, pero además están los estados del sureste con sus propios problemas, y no se vería bien que aquí en Guanajuato se hagan campañas sustentos. Así es que además son muchos estados los afectados, es mucha gente la que está pasando por momentos difíciles, e incluso ya en redes sociales está circulando también una campaña o mensajes que dicen que para la siguiente elección, si recibes una despensa, recuerdes que es parte de lo que le están quitando a los damnificados, ¿no? Porque ya se está viendo que algunos líderes políticos, bueno, por ahí circulan imaginando que le están pegando logotipos de partidos políticos que quieren retener ayuda. Entonces, creo que la gente ya está en esta ocasión, ojalá que así sea, no se deje convencer por una despensa o convencer por una ayuda de este tipo. Mira, no sé si toda la gente, pero si sale un video de un candidato de cualquier partido político en Guanajuato al que cachen, haciendo una dádiva, dando un regalo o algo, se convierte en tema nacional. Claro, sí, va a ser. Y si Ricardo Anaya o el dirigente que sea en su momento está manteniendo un discurso de austeridad, pues eso les va a pegar. Sí, además va a llamar la atención si hay una campaña ostentosa, porque se supone que hay un recorte que les va a pegar mucho, hasta sospechas de dónde sale ese recorte. El uso de espectaculares, por ejemplo, ¿no? Sí. Todo eso que no podíamos saber antes, cuánto costaba. Entonces, los candidatos van a tener que informar de dónde está saliendo el recurso, ¿no? Sí, además, porque por ley ya todo se endureció y tienen que informar con punto y seña de toda esta compra de... Parte de lo que está cambiando, no puedo decir que ha cambiado, pero que está cambiando en México, es esta conciencia de los ciudadanos que ya se manifestó, por ejemplo, en esa... La plataforma Change.org publicó un comunicado donde dijo que ningún tema... Creo que a nivel mundial había generado el tráfico que generó, es decir, la cantidad de gente acumulada en tan poco tiempo firmando la petición de quitarles a los partidos políticos el dinero para las campañas, en dos o tres diferentes peticiones, ¿no? Sí, juntaron más de 5 millones, no sé cuántas firmas en cerca de 72 horas. Sí, así es. Bueno, eso significa que los mexicanos tenemos un objetivo en común y que, bueno, a mí al menos me alegra que en la tragedia sí podamos unirnos en este... Es una movilización bastante rápida, habla de la temperatura social que está alcanzando este tema, vamos a ver en qué termina. De ello vamos a seguir platicando más tarde porque incide directamente con los promotores de la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero en el Congreso de Guanajuato, una iniciativa que ya pretende modificar leyes locales al respecto. La nacional no se ha podido, en algunos estados como Jalisco sí se pudo atar el dinero que reciben los partidos a la cantidad de votos efectivos que reciben en las elecciones. Bueno, Carmen, ¿algo más que se nos quede? Pues vamos a seguir viendo qué respuesta hay de los partidos. Yo voy a hacer una pausa.